Eso es pico y pala, pala, digo ala, pata, los botes. Qué hermoso color tiene la carne. Ese color lo adquirió porque quemamos un poquito de azúcar. Así que ya ahora ustedes vieron, después que se cocina, después que se sofría el pollo, ¿verdad? Le echamos un poco de agua para entonces echarle el arroz. Todo esto con amor para Cocina Casera RD. Que no se lo olviden. Señores, suscríbanse. Dios les bendiga. Excelente. Y ahí tiene el arroz. Casi, casi lo vamos a tapar. Qué rico. Un locrio de pico y pala. Un locrio internacional para que todo el mundo lo disfrute. Para Cocina Casera RD. Bien, en este siguiente paso, pues vamos a proceder a bajarle el fuego y a taparlo para que se cocine como si fuera al vapor. Así que seguimos. Bien, en este locrio de pico y pala han participado dos chef internacional, la doctora Sánchez y Marilyn Casimir. Señores, esto es una cosa maravillosa. Y hay que acompañarlo con aguacate. Eso es obligatorio. Obligatorio. Así que lo vamos a tapar ahora. Disfrútenlo. En el nombre de Jesús.